¿Cómo están? Les habla el doctor Gabriel Bravo, director subrogante del Hospital San Juan de Dios de Cauquenes. Y hoy me dirijo ante ustedes más bien para manifestar la preocupación que como equipo de salud tenemos con respecto al alarmante aumento de casos en los últimos días en la provincia, con respecto a la pandemia del COVID-19. Llama harto la atención que en realidad nos estamos comportando de una forma muy distinta al resto de nuestra región, siendo hoy día líderes en el número de contagios diarios, lo que nos tiene bastante preocupados con respecto a la respuesta que la red de salud debe elaborar para nuestros pacientes. Es importante que hoy en día, y más que nunca, se refuercen las medidas de prevención con respecto al contagio del COVID. Sabemos que se acerca una fecha que es bastante celebrada y que bastante bien recibida por toda la población, y en la que se fomenta mucho la celebración, el compartir con las demás personas dentro de la sociedad, pero sabemos también que es un proceso en el que podemos exponernos a un mayor riesgo, y es hoy donde tenemos que reforzar mayormente estas medidas de seguridad, tratando de mantener en los espacios públicos, o si así lo decidimos, asistir a alguna celebración en la que van a haber muchas personas y que esté autorizado eventualmente, tratar de mantener la distancia social, usar la mascarilla constantemente, recordar que a pesar de que uno ha visto de que puede haber un proceso más como de ablandamiento con respecto a estas medidas, la mascarilla sigue siendo obligatorio su uso, o utilizar constantemente alcohol gel o el proceso del lavado de manos cuando vamos a tener manipulación con elementos que son de riesgo, y a la hora de desplazarnos tratar de favorecer siempre las celebraciones con personas que son de nuestro núcleo familiar o personas con las que nosotros tenemos muy claro de dónde vienen, con quién han estado y que la verdad que me generan un bajo riesgo. Ya hoy día nuestra forma de seguir protegiendo a las personas que nosotros amamos es mantener estas medidas de prevención. Son las formas de mantenerlos salvos del contagio y salvos de una mala evolución de esta enfermedad. Es importante también entender de que la vacunación, si bien ha sido un logro a nivel país y que hoy día podemos dar fe de que una gran cantidad de personas han sido vacunadas, no previene el contagio. Y también recalcar que muchas de las personas que hoy día están con esquemas completos de vacunación también han logrado o han presentado una mala evolución de la enfermedad, siendo no solamente lo que uno quiere evitar es llegar a la UCI o lamentablemente fallecer por este diagnóstico, sino que evitar muchas de las secuelas que este virus suele generar, problemas cardíacos, problemas neurológicos, problemas del estirpe de la parte mental, una gran cantidad de trastornos o desórdenes desde el punto de vista de la salud mental que hemos visto lamentablemente asociado a esta pandemia. Entonces, es importante reforzar estas medidas, es importante difundir estas medidas, tratar de socializar con nuestros pares y tratar de, en cierta forma, ser nosotros mismos los fiscalizadores. No necesitamos de que haya entes externos constantemente reiterándonos o, de cierta forma, persiguiéndonos para cumplir esta medida, sino que somos nosotros mismos nuestros propios fiscalizadores de estas medidas, ¿ya? Y entender que es la forma que tenemos hoy día de cuidar a las personas que nosotros queremos, de mantener con nosotros hoy día a las personas que nosotros amamos, tratando de potenciar estas medidas de prevención. También quiero señalar que con la red de salud actualmente hemos estado trabajando durante los últimos días en constantes reuniones que nos permitan poder dar respuesta a todas las instancias que se pudieran generar durante este fin de semana, que es un fin de semana de mayor celebración, y asumimos que por un proceso mayor de deambulación de pacientes y de viajes interregionales que se van a producir, por lo tanto, asumimos que vamos a tener una población flotante que va a aumentar durante estos próximos días y que eventualmente podríamos exponernos a una mayor cantidad de accidentes vehiculares o accidentes de otro tipo más bien domésticos. Y en base a eso, tenemos una conexión directa con la red de atención primaria, tratando de lograr una comunicación de que sea mucho más fluida, así como también con nuestros pares de mayor complejidad, como lo son hoy el Hospital de Talca, el Hospital de Linares, de manera de poder dar una correcta respuesta a la necesidad que se manifieste. Sí, quiero recalcar que es súper importante que hoy la mejor forma de poder hacer funcionar esta red de salud es que aquella condición patológica que sea de bajo riesgo o que la verdad es que sea algo que lleva mucho tiempo más de evolución, que no califique dentro de una urgencia, se intente derivar mayormente hacia lo que es la atención primaria de salud, hacia los centros que son de menor complejidad, lo que nos permita hoy día dar una mejor respuesta a aquellas condiciones de mayor gravedad o mayor complejidad, o como pacientes COVID que están teniendo lamentablemente un curso más maligno de la enfermedad, poder darle una correcta respuesta en el hospital base, acá en el Hospital de Cauquenes, y en caso que así fuera necesario, hacer una derivación a un centro de mayor complejidad. El llamado no es a que no celebremos o a que no formemos parte de una fecha que es tan bonita para todos los chilenos, pero sí que lo hagamos con mucha responsabilidad y que mantengamos las medidas que hoy día son necesarias para prevenir el contagio.